Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Resident Evil 4. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Acabo de darme cuenta de que en este ordenador no tengo lo del formato matrioska, lo que significa que si por lo que fuese se fuese la luz, hubiese algún problema o le diese un fatal error, estaríamos ante una situación en la que literalmente no podemos recuperar este metraje de otra forma que no sea sacarlo de Twitch, que se ve tres veces peor que cuando lo estás grabando. Así que vamos a cruzar todos muy fuerte los dedos y vamos a intentar que esto no ocurra. ¿Qué os parece la idea, hijos de puta? Vamos a poner unos anuncios para ir marcando dónde deberíamos de estar y luego después ya empezamos y le damos toda la cañita del mundo. Marcamos 13 minutos, le damos a play, ponemos unos anuncios y con esto hemos marcado el directo. Vamos a coger el mando y vamos a proceder. ¿Qué ganas tenía yo de volver otra vez a darle a este puñetero juego? Uno de esos juegos casa que se dice. Uno de estos juegos en los que de verdad está siempre... Debería de jugarlo, debería darle otro run, debería... O sea, siempre. Y es jodido porque ¿sabéis con cuál me pasa también? Con toda la saga Final Fantasy. Y hace bastante que no lo hago con la saga Final Fantasy precisamente por eso. Precisamente porque es una de... ¡Ay! No quiero hacerlo porque... Imagínate que ahora la veo y es una mierda, ¿sabes? Entonces estoy ahí realmente con miedo. Pero estoy convencido de que de aquí a que hagamos la retrospectiva de Final Fantasy, hay algunos que no me gustaban y me van a gustar bastante más, y hay otros que me gustaban y me van a gustar un poquito menos. Estoy convencido de ello. A ver, Ashley, ponte ahí detrás. Ponte ahí detrás, que vamos a utilizar la estrategia. ¿Pero qué? Ya está. Vale, no pasa nada. Así es como quieres ir, así es como quieres jugar. Me acerco a dar una patada y te das la vuelta. Me parece muy feo eso que has hecho, Leon. Me parece muy, muy, muy feo eso que has hecho. Vamos a volver a intentarlo. Bullings picao, cállate la boca. Vale, vamos a ver. Oh. Ashley, no te pongas delante porque tengo que pegar tiros. Vale. Ojo. Es muy mal sitio para que... Muy mal sitio para que se ponga usted, ¿sabes? Muy mal sitio para que salga usted a dar por culo. Muy mal sitio. El ASMR de la red. Métete aquí, Ashley. Aquí estamos a salvo. ¡Caseta es a salvo! Vamos allá. Caseta es a salvo. No pueden con nuestro kung fu escocés. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Oh, oh! A ver, Jacinto. ¡Jacinto! ¡Por Dios! No me... ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ashley! ¡Ay! ¡Mi corazón! Vale, este para acá. Le daría a este a Ashley. ¡Pero es que no quiero! ¡Madre! A ver, venga, dale un tal. Ashley, te odio. Eres lo peor del... ¡Y es que encima no se mueve! ¡Si es que encima no se va a mover! Si es que encima no se va a mover y si se mueve es para llevarse una toña, maldita sea. Puta niña de mierda. Ay, cómo te odio, Ashley. Cómo te puto odio, de verdad. Eres lo único de este juego con lo que no hago clic. Qué ganas de jugar al 5 solamente para tener a la negra fuerte e independiente reventando cabezas con su arco tribal. That's racist, puede ser, pero eso es lo que pasa. Y olvidarme de que tengo un personaje inútil. Nada, yo realmente me gustaba ir con... ¿Cómo se llamaba? Sheila, creo, no lo sé. Me gustaba ir con ella a mí en lugar de con Krish, porque me molaba mogollón, pero mogollón, mogollón,
El arco era lo mejor. Y era curioso porque cambiaba la trayectoria y tal. O sea, no era como el arco aquí de Krauser, que directamente es como que allá donde va, allá donde revienta. Pero... Que te pego. Que te pego. Ahí va. ¡Hola! A ver, señor. A ver, señor. Perfecto. Y creo que no nos quedan más. Es maravilloso. Pero bueno, una cosa que me gusta mucho de esta saga. De hecho, haría una retrospectiva de esta saga, pero sin pensarlo. Me haría bastante ilusión. Pero no lo voy a hacer porque sería demasiado trabajo. Y ya todo el mundo ha hecho una retrospectiva de Resident Evil. Y para repetirme, ah, el 4 cambió tal y como conocemos a los videojuegos. El 1 sentó la base del survival horror. El 2 mejoró en todo lo que hacía el primero. El 3 no mejoró, pero fue maravilloso porque nos permitió conocer por primera vez al enemigo recurrente en un entorno controlado que, a pesar de que se había hecho en otros sitios, como por ejemplo el T-Rex y esta clase de historias, se había hecho de primera vez de forma orgánica y te daba la choice del jugador y te daba los puzzles para que consiguieses partes del arma y empezases a mejorarlo, cosa que será manifiesto y súper importante en posteriores Resident Evil. El 5 estableció un sistema cooperativo que, aunque en modo local les dejaba bastante que desear, online funcionaba bastante bien, y es la experiencia Resident Evil 4 refinada hasta el máximo, y aunque abandonó el survival horror, es un juego de acción maravilloso. El 6 tiene elementos de todos los juegos anteriores y te puede gustar mucho, te puede gustar poco, pero intentó hacer las cosas como pudo y tal. El 7 ha cambiado las bases de lo que significa la saga y a todo el mundo le gusta porque ya no es una mierda, porque está... O sea, para repetirme es como... Uf, qué pereza. Pero... Seguro que vamos a hacer cosas grandes, cosas guachis con la... Vamos a hacer cosas chachis con la de... Aquí no hay nada. Vamos a hacer cosas chachis con la... Con la de Assassin's Creed. Ya lo... Uy, o sea, le ha pegado un pedito por un momento. Me estaba valiendo un pantallazo azul o algo, maldita sea. En fin. El 6 es puta mierda. Bueno, el 6 tiene su público, vamos a decir. Oye, vamos a aprovechar que estamos aquí. Y vamos a acabar con el... Vamos a acabar con el... ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Madre mía! La red, si es que ya está. O sea, punto y final. A ver, Jacinto. Si hasta que tengáis ballestas, esto va a ser así. No hay más. ¡Ay! Tremendo combo, o sea. Se levante. Se levante, señor. Que te caes. Que te caes. ¿Me vas a soplar o me vas a pegar? Perfecto. Apunta mejor, Consuela. Ah, ya estaría. Muy bien, pues... Pues por aquí andamos. Por aquí andamos. Voy a agradecer suscripciones ya que estoy aquí. ¡Ay! Casi me... Caigo en esta mierda. Putos.
cabrones. Bueno, lo primero agradecer a todas las personas que se han suscrito, pero también a los que no se están suscribiendo y están viendo los anuncios, que yo sé que estoy poniendo más que de costumbre. Disculpen que esté poniendo algún anuncio más, pero necesito rollo... me viene muy bien la portada de Twitch precisamente pues para eso, ¿no? Dar a conocer la partida, Waterfields, que la gente lo vea, que la gente le guste y tal. Estoy pidiendo la portada solamente para rol, realmente, o sea... Podía vender 50.000 cosas y he preferido darle al rol porque al final creo que es mi contenido más distintivo y el que de verdad puede tener un algo que le diga a la audiencia, coño, esto es diferente, esto no es lo que encuentras en todas partes, esto no sabía que estaba en español y esa clase de historias. Pero eso, hablé con la muchacha de Twitch, me dijo que estaba actuando contra contrato porque por ser partners me pedían unos anuncios específicos, no lo estaba cumpliendo y etc, etc, etc. Y como que... A ver, guapo. Y como que... Cojo otro muelle. Estaría. Y como que me negaban la portada. En plan, tío, no te podemos poner en portada porque eres un mierdas que tiene que poner anuncios y no los pones, te parecerá bonito. Y yo, maldita sea, no se preocupe que me voy a comprar un reloj que me pite cada vez que toque y voy a poner los 4 minutos de anuncio por hora. Realmente 4 minutos de anuncio por hora creo que está bastante bien. No es Antena 3 ni de coña. Para toda Latinoamérica, Antena 3 es una cadena privada en Españita que es conocida por poner muchísimos anuncios. Así que, pues, lo dicho. Creo que es suficiente, vaya. Así que, pues... quiero agradecer a todos los que estáis aquí ayudando a que el sueño de Waterdeep se haga realidad. Y a aquellos que no se comen los anuncios porque están suscritos. Como por ejemplo, Daemon054, que se suscribe 26 meses y me dice, salúdeme señor Lynx, yo te saludo, muchísimas gracias. A... Pedito97, que se suscribe 2 meses a través de Prime, que dice, te quiero, muchísimas gracias, es recíproco, un abrazo desde aquí. Magnus12, 41 meses, tier 2, dice, buenas gentes del chat, besos para todos, muchas gracias. El bueno de J/G/A, que echa unos pitos, muchas gracias por los pitos, y... Caceriacr, que se ha pegado una maravillosa suscripción de Prime hace 6 horas y que yo pues se la voy a agradecer igual. Muchísimas gracias, me encanta ver a gente nueva, me encanta ver a Primes primerizos apareciendo y popeando por el chat, como por ejemplo el de ayer de Kalapnikov, que estuvo 2 meses a través de Prime y pues aquí estuvo dándolo todo. Dice, pa' ti, pa' tu estantería. Muchas gracias, Kalapnikov, muchas gracias. Esto es, va a ser una buena caja. Follow me. Una buena caja para... Oh, vale, estamos bien. Creo que ahora toca la casa. ¡Sí, toca la casa! ¡Oh, welcome. Yeah! Para el que no lo sepa, la casa es un maravilloso tower defense que nos vamos a pegar aquí. Solo la velocidad de recarga y capacidad, o sea, nada. Y comprar no tienes nada que no sea lo que teníamos antes. Me podría comprar 2 lanzacohetes, chaval. 2. Y no me voy a comprar ninguno, que me parece. En fin, gracias, señor buhonero. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. ¡Vamos allá! Bueno, ahora va a haber una casa, van a aparecer cabrones por todas partes y vamos a hacer aquí... ¡Oh, no! To say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin.
¿Habéis visto la pistola que tiene, que no tiene absolutamente nada que ver con la que llevo yo? ¿A qué mola? Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Se viene! Ashley, upstairs! Y ya que vamos, vale. Punto número uno. Nos hacemos con todo lo que tenga la puñetera casa. Y empezamos aquí a barricar esto como buenamente se pueda. ¡Cuidado! ¡Ándale, ándale! Aquí está Ashley. Ashley debe estar escondida aquí. No te la ponen, y menos mal que no te la ponen. Y ahora enganchamos esto aquí, enganchamos esto aquí, y estamos preparados. Afortunadamente no tenemos que preocuparnos de Luis Serra, así que una vez hemos pillado aquí ya todo, es simplemente esperar a que estos cabrones copen. Y empezamos a pegar tiros, que es lo que estamos. Me has dejado una hierba verde abajo. ¿Hierba verde abajo? ¿O no? Estoy regular, pero no te preocupes. No te preocupes que I'm on it. Ay, me cojo. Vale, dale otra vez. Es que ahora mismo aguanto dos toques, o sea. He muerto muy poco, lo que significa que ha subido el punch de los enemigos y tenía que haber empezado en profesional realmente. O sea, esto lo único que hace es que no me va a dar el trofeo de profesional, pero realmente los enemigos pegan exactamente lo mismo. Así que es bueno saber que... Hierba amarilla, ojo. Nada. La incendiaria, hierba verde. Mezclamos con la amarilla. La amarilla la mezclamos con la esta. Tenemos un semáforo de puta madre. Cogemos la rana incendiaria. Y ahora sí, estamos ready to go. ¡Ahí fuerte! No, no estoy bien. Vale. Atrás. Tiramos a este señor. No me puedo acercar o voy a morir. De hecho, vamos a pegarnos una hierba. Vamos a enganchar esto. Vamos a hacer así. ¡Pum!
marchando hacia atrás. Vamos a volver a coger la MT esta. ¡Salva por ahí, Luis! Bien, supongo. A ver, Luis, tú eres inmortal, ¿verdad? O sea, tú eres inmortal, ¿cierto? Perfectísimo, muchas gracias. Eres un objeto inmortal como el de Sao. Perfectísimo. Coge. ¿Qué me has dejado por aquí? ¡Ay, detrás de ti, imbécil! A ver, para arriba. Dios, this. ¿Qué más has dado? A ver. Os bajáis dos tonitos para empezar. Madre mía. Estoy un poco regular, pero no te preocupes. No te preocupes porque estaré mejor. Gracias por haberle quitado el finisher, hijo de la gran puta. Gracias. Mira, yo me cago en todo, así te lo digo. No se levante. ¡Ay, qué hijo de puta! A ver. ¡Ay, no! Vale, échate esto. Estoy viendo realmente que lo mejor va a hacer así. O sea, hacer así. Y rezar porque no me den. O sea. Que dejes de liarla, por Dios. Vale, encárgate de eso, por favor. Confío en ti. Ya si eso, tú puedes, Luis. Eres el más verde. No. Una mierda. Vale, bueno. No me ha dado realmente. Vale, cuidado, que vuela. Señores, vale, estaría maravilloso que viniese. ¡Vámonos! Terminamos. Perfecto. Perfecto. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Luis. Y se fue. El Johnny Depp. Guardar, yes. Una cosa interesante, vais a ver que jamás de los jamases, voy a levear a Ashley. Ashley siempre va a seguir con esa vida de mierda. Porque Ashley, hay veces en las que está y veces en las que no. Y las veces en las que no está. ¡A por el pan! Las veces en las que no. ¡A por el pan! Las veces en las que no. Terminan ganando a las veces. Terminan ganando a veces, en las veces en las que sí. Así que no lo voy a hacer. ¿Hay una forma de justificar que Ashley nunca reciba amor por parte de las hierbas amarillas? Y esta es que en algunas ocasiones, solamente en algunas ocasiones, consigues jugar con un traje después de haberte pasado el juego y haber hecho cosas, que es una armadura medieval. Así que tú vas andando, Ashley va con una armadura medieval, y cuando los malos dicen ¡oh, aquí está la presidenta! Y agarran a Ashley. Ashley pesa tanto que les hace el fat roll, y al hacerles el fat roll se caen en plan ¡oh! Y se caen y no se la pueden secuestrar, no se la pueden robar.
Ese es el traje especial 2. El traje especial 1 es este y el traje especial 0 pues es el que visteis en la foto. Así que en esa ocasión, como puedes pegar literalmente tiros a Ashley y no le afecta porque va con una armadura, no necesitas levearla. Yo en mi caso creo que sí que haría falta levearlo, pero no voy a levear porque pues no. Hace unos momentos Lon Charles me informaba de que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense. No debería llegar a más ayuda durante un tiempo. A menos que el gobierno de Estados Unidos encuentre al traidor, solo podrá efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña escala. Deberíamos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica. Los dos americanos solo pueden salir de nuestro territorio cuando una de las dos rutas posibles. Usando una de las dos rutas posibles. Ahí es donde los interceptaremos. Haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas personales. Concentraremos a todo el mundo en una de las rutas para asegurarnos de que no se nos escapan. En la otra apostaremos a nuestro inestimable gigante. Tomen el camino que tomen, la gente y la chica nunca saldrán con vida de aquí. Ahora básicamente puedes o bien irte a por unos señores y reventarles o bien irte a por un gigante. Y yo creo que me voy a hacer las dos porque normalmente siempre me hago las dos. Así que podría estar. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? What are you buying? Nada nuevo. Cadencia de fuego, capacidad, velocidad de recarga, potencia. Oh, potencia de fuego es interesante. Y además de esto, la tengo casi vacía. Así que es buen momento para chetarla y que me recuperes las balitas. Así que trucar. Potencia de fuego. Yes. Y la capacidad. Yes. Oh, la capacidad se puede volver a chetar por 15.000. Súper interesante, súper interesante. No lo haré por ahora, pero lo haré luego. Vale, tenemos por aquí unas balas que no sé si son de francotirador. Pero podría. Oh, no, son balas para la TMP. Perfectísimo. Time's up. Ads in. Vale, vamos a ver. ¿Qué hacemos, Ashley? ¿Qué hacemos? Vamos a ir por el gigante, creo yo, ¿eh? Vamos a. ¿Por qué elegir una ruta? Hay que elegir las dos, goloso, por supuesto que hay que elegir las dos. A ver, realmente esto, ¿sabes? O sea, puedes rollo venir por aquí. Puedes darle comprobar. Puedes darle a la derecha. Y te abre la de la derecha. Y luego creo que puedes volver. Y a la que vuelves te puedes pillar la otra. Así que a mí me gusta hacer las dos. A mí, por lo que sea, me gusta hacer las dos. Bájale volumen un poco. Le bajo el volumen un poco. A ver. Alt, tabulador. Lo he bajado unos cuantos decibelios de más. Si veis que sigue dando por culo, me vais diciendo, pero vaya, debería de estar bien. Vamos a ver. Este es el gigante. Vale, ¿veis estas gigantescas pedrolos de aquí? Si pegas a estas plataformas, se caen encima del gigante. Y más o menos cuando se caen encima del gigante, es cuando sabes que lo estás haciendo bien. Si por lo que sea no se caen encima del gigante, tienes problemas. Así que vamos a ver. ¡Oh! ¡Leon! ¡Corre, Ashley! Voy a matar a Ashley con el pedrolo, si no, el tiempo. ¡Vamos, Ashley! ¡Corre, hija de puta, corre! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Oh, ya no hay! ¡Oh, ya no hay! Maldita sea. Tiene mucha hitbox. Vale, veis ahí que hay algo brilla, lo pillamos luego. No debería hacer esto, porque no debería hacer esto, pero me gusta el riesgo. ¿Qué le voy a hacer?
¡Ay, que me agarró! Venga, venga, ya estaría. Sigue todavía con vida, tío. Que le he pegado los dos pedrolos. Me cago en todo. A ver. ¡Cáete! ¡Muere! Vale, así, quítate, que creo que no pasa nada porque sé que te caiga encima. Pero por si acaso, quítate. Dineros. Maravilloso. Qué ganas de llegar al puto castillo y tener dinero puto ilimitado. Venga, para comprar cosas y haber hecho cosas. ¡Ay, que se van a escapar! ¡Se van a morir! ¡No se mueran, por favor! Bueno, como veis hay ahí como una especie de cosa que brilla y va brillando menos. Cuando deja de brillar o brilla muy poco, desaparecen. Así que es interesante cogerlo antes de que se acabe el tiempo, porque si no, pues... ¡Se fue! Muy bien, vamos a ver. Ashley, vamos desde el principio y vamos avanzando poco a poco. ¡Hierba verde para mí! Bueno, dineros. Hierba verde para mí. Pues no, no hay nada, literalmente. Había por aquí un tesoro. Sí, justo encima de mí. Ojo, ojo. Gema púrpura. Que podemos irnos a las llaves de tesoros. Podemos irnos a... combinar esto con esto. Ya tenemos dos. Como podéis ver, si vamos rollo por la ruta de arriba... Cuando vas por la segunda ruta, también, por lo que sea, hay otro premio, así que hay que ir por las dos. En el otro sitio hay señores con escopeta, así, digo con escopeta, con motosierra, así rollo en plan cabrones, pero no pasa nada, porque le podemos decir a Ashley que se esconda en unos contenedores y nos deje a nosotros quedarnos en nuestra esquinita campeando. Cosa que está bastante bien, pero bueno, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Vámonos a Ashley y ya vamos a... empezar a tirar con nuestras cosas. Ok, vale, estamos por aquí. Chacacha. Después cogemos la munición. Bien. Después de la munición. El señor Gorrión se suscribe, lleva 20 meses con nosotros. Muchas gracias por llevar aquí 20 meses, compañero. Muchísimas gracias por regalar aquí un poquito de espíritu navideño en el chat. ¿Qué es lo que me dices, Gorrión? Dice, 20 meses aquí metido. ¿Qué tal todo, Lynx? ¿Podrías contarme algún dato que sea curioso y asqueroso a partes iguales? Un abrazo desde el Levante. Curioso y asqueroso a partes iguales. El semen está demostrado que es bueno para un buen cutis facial, algo así, porque tiene... no sé qué mierdas tiene, pero he leído hasta 3 artículos en el que hablan de, pues, lo bueno que puede ser para tu cutis un bucaque. Pero me has pedido algo asqueroso, así que no sabría decirte. ¡Oh, no! ¡Viene Consuela! A ver. Sóplame, Consuela. Gracias. ¡Que te va a caer! ¡Que te va a caer! He quedado sin granadas de luz para estos cabrones. Lo que significa que tenemos un problema. ¡Sóplame, guapo! ¡Sóplame! ¡Sóplame! Gracias. Hijo de puta. ¿Cómo la liaste, cabrón? ¿Cómo la liaste? ¡Escóndete!
Voy a encargarme aquí de los malos, Ashley, y luego vienes, ¿ok? ¿Qué te traes? Va a venir un señor con una motosierra, que menos mal que podemos lidiar con él desde aquí. Culo, porque como tenga que darle gas, no sé ni por qué me molesto en mezclarlo con las rojas, te lo prometo. ¡Soplame! ¡Soplame! Este señor no me va a soplar. No me va a soplar. Ya tenemos un detrás de ti, imbécil. Señor. Muy bien. Vale, Ashley, salga usted. Véngase pa' acá. Vale. O como dicen los locales, pa' acá. Vale, escóndete. Ay, voy a tener que bajar. Y a la que baja va a haber un señor con metralleto que me va a dar las buenas tardes. Vale, toma. Ashley tiene que estar junto a ti para curarla. Qué juego más realista, como lo odio. Ay, venga, vamos para abajo. Decía antes que alguien estaba en plan... dejó la suscripción anoche y dijo, toma el lince para tus estanterías. Y que a lo mejor desde el futuro, desde el insight del futuro que estáis vosotros viendo esta serie, no sabíais lo que quería decir. Y esto básicamente es que me dio por picar un poco a la comunidad pokemaníaca y a la comunidad de Kingdom Hearts, que obviamente son una comunidad que apenas saltan al cuello de nadie, que se ría un poquito de nada de lo que digas, ¿sabes? O sea, apenas son comunidades problemáticas... Apenas dan el coñazo. Es mentira, realmente. Mentira. Entonces, básicamente, me dediqué a... aquí vienen las dos hermanas. Qué muerto estoy, por Dios. Ay, hostia. Me he parado a pensar. Escopetazo y es una depresión. Has esquivado la escopeta, pedazo de imbécil. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Volvamos otra vez a continuar. La comunidad de Kingdom Hearts no son precisamente conocidos por su capacidad para aceptar las opiniones ajenas. Y todos se lo toman como un ataque. Algún diría, Link, ¿estás convencido de que no estabas picando un poco? A ver, obviamente estaba picando un poco. Pero porque son muy divertidos de picar, son unos intensitos que es que da... Da gusto de verle rabia. Pero bueno, mientras estos señores estaban ahí, básicamente dije que no entendía cómo la. No entendía cómo la gente de Pokémon muchas veces responden a la crítica de sus juegos. En plan, pues no me gusta esto, estos frames van como el culo, esto está súper como el culo optimizado, esto no sé qué, hay muy poco de esto. Molaría un poco más ver esto de esta forma. Normalmente, no todos, pero normalmente contestan a esta clase de críticas con un, en el momento en el que salgan, a ver, señor, ya está. Normalmente, pues, afrontan estas críticas con un, en el momento en el que salga versión 1.5, todo esto se va a solucionar. Que es una forma un poco... patética de afrontar una crítica, ¿no? Es como, hostia, esto que te gusta tanto no está del todo bien, ¿eh? Y el otro, pues sí, no está del todo bien, qué hijos de puta. Ya podían haberlo hecho como esta otra generación
que realmente estaba bien, no como ahora, ¿no? Pues no, en lugar de eso hay que proteger tanto, no sé muy bien por qué, la experiencia Pokémon, que pues hay que decir que todos los que han dado una mala reseña son unos putos haters y que la gente está siguiendo un poco el hate wagon, ¿no? En plan, ah, como la gente ha dicho que hay que odiarlo, todo el mundo lo odia. Es una vez, bueno, a ver. Joder, socio. Bueno, a ver, realmente aquí hay algunas cosas del juego que son problemáticas y al ser problemáticas podrían mejorarse aquí o aquí. Pues en lugar de decir, es cierto, pero X, suelen decir, pero en el momento en el que salga la versión 1.5, es decir, el platino, el esmeralda, lo que sea de la generación nueva, en lo que esto salga, será el juego perfecto. Que es como decir, no me gustan estas texturas del... No me gustan estas texturas del Resident Evil, pero en el momento... En el momento en el que lo saquen en HD, no va a pasar nada, porque voy a volver a pagarles otra vez el juego. No va a cambiar prácticamente nada. ¡No, no, no, no! Hija de puta. Vale, vamos a ver. Coge esto. Equípate esto. Precioso, hermoso, hermosísimo. No solamente no pasa nada, sino que voy a pagarles otra vez el mismo juego y con algo de suerte habrán arreglado alguno de los problemas que tienen. Y es una de... Estaba yo pensando, digo, realmente se me ocurren pocas comunidades, más allá que la de Pokémon y la de Kingdom Hearts, que responden a la crítica diciendo, cuando vuelvan a venderme otra vez el mismo juego, pero con un 10% de improvement, el juego va a ser perfecto. No me he cruzado todavía con ninguna, o sea, incluso con... Con comunidades que también, ¿sabes? Están muy cerca de... Están muy cerca de decir... Sois un poco retards ustedes, ¿eh? O sea, como por ejemplo la de Fire Emblem. Incluso con ellos... Nunca me he encontrado una tan sumamente... eso, ¿no? Medida con tal. Decís el FIFA y decís el FIFA, el Sims y tal. Pero a unas malas, esos juegos son más un servicio que otra cosa. El hecho de jugar el COD, nadie se compra el COD para jugar la campaña. Nadie se compra el COD. ¡Ay, me he pasado la campaña! Ok, ya lo dejo. No, o sea, la gente del COD... ¡Hijo de puta! ¿Pero de dónde sales, cabrón? Nadie creo que en su sano juicio se compre el puto COD para echar 4 horas una campaña y ya está. Un juego de ¿cuánto? ¿De 70 euros? O sea, lo dudaría bastante. Lo compra por los zombies, lo compra por el pase de temporada, lo compra por los mapas, lo compra por ese aspecto competitivo. Y al final es un poco como League of Legends, ¿sabes? O sea, no debería de tener este pase de temporada, pero muchas veces... Si es free to play, te intentan meter esas dinámicas... Para que te gastes los dineros. Así que, a pesar de que me sigue pareciendo igual de asqueroso, exactamente igual de asqueroso el... Ay, es que no es el mismo juego, hemos mejorado esto y esto y esto... A pesar de que no me termina de gustar, mira, o sea, puedo comprenderlo del videojuego como servicio. Assassin's Creed quiso tirar por la misma mierda, yo ahí fue cuando me caí de la season diciendo, mira, no os voy a aguantar esto, lo siento, pero no estoy por la labor de empezar a trataros como un servicio, ¿por qué no? Y ahí me caí hasta ahora que empecemos otra vez a pues darle un poquito de caña con el tema de la retrospectiva, que ya veremos a ver qué tal. Pero puedo entender las defensas de los del FIFA y el COD a pesar de que me parece la misma mierda. Pero es como que nunca me he cruzado ninguna que sea literalmente el cuando nos vendan una versión mejor, tal. Incluso comunidades súper fieles como pues eso, ¿no? La de Resident Evil, por ejemplo. El primero se lo toman con seriedad porque se lo tienen que tomar con seriedad, pero el cuarto se lo toman como lo que es. Campy as fuck. Se ríen ellos sin necesidad de defender... El puto voice acting que es, o sea, la mierda. Pero la mierda. Oye, ¿soy yo o acabo de ver aquí a la hija de puta? ¿Soy yo o se está moviendo ahí? Vale, no, era un rayo, joder. Pensaba, digo, coño, lo mismo se puede ver aquí a la cabrona esta. Y podemos directamente, ¿sabes? Vale, escopeta en mano. Granadas listas y vamos a ver qué tal se da. Spoiler alert, mal. Vale, sube que aquí, mal. Sube que aquí, mal.
Señor, suélteme el brazo. Vale, vamos a seguir. No había encontrado todavía ninguna comunidad de estas que dices tal. ¡Uy! ¿Por qué poquito? Entonces, estaba ahí en plan... Estaba ahí en plan, vamos a ver si le picamos un poquito a estos señores. Y les puse ahí en Twitter. Creo que me ha bajado la dificultad. Y por eso un señor me ha cogido. Sí, indudablemente me ha bajado la dificultad. El juego me está llamando manco, hijos de puta. Hacen un buen hit que yo, ¿vale? No es que sea malo. El juego me está llamando malo. ¡Qué cabrones! Oye, de hecho... Here's a thought. El juego me está llamando rancio. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Me ha cogido un chaval y no me estaba haciendo daño. Y yo... No me está haciendo daño, pero no me está haciendo daño... Porque me está cogiendo por detrás. Y por lo que sea, no me hace daño si me coge por detrás. Mentira. Uy, qué bien suena eso. Para un latino tiene que estar sonando a gloria. Ay, no me hace daño si me coge por detrás. Por delante sí, pero por detrás. Pero bueno. Que estaba yo ahí en plan tal. Y no es eso, es que me han puto bajado la dificultad, maldita sea. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Está bien porque me dan hierbas verdes esta clase de historias y ahora pues puedo curar a Ashley y me puedo curar yo. Pero bueno, ¿qué es lo que le vamos a hacer? A ver, Ashley, toma. Esta para ti. Y esta para mí. Y voy a recargar la escopeta, voy a coger la ametralladora y seguimos. Pero bueno. Le digo a esta comunidad de gente que en absoluto se pican con mirarlos ni tienen una comunidad de señores que todo lo que dice se lo toman personal ni nada de este rollo. Ya, o sea, no entiendo cómo es posible que una de las peores prácticas de la comunidad, que es el hecho de lo sacamos a medias y ya lo arreglaremos si eso... con DLCs o ya lo arreglaremos y eso con una segunda versión que es un DLC pero a precio de salida, que literalmente no hay en el puto mundo otro puñetero juego, otra puñetera saga a la que se la permita. Si sacas el juego y luego vuelves a sacar lo mismo en un juego de peleas, oh Dios mío, lo estás sacando con la versión turbo, con el DLC puesto, porque son unos cabrones y quieren que paguemos por los personajes que antes se desbloqueaban jugando. Si lo haces con el Call of Duty, oh Dios mío, cómo se atreven a darnos todos este contenido, pero luego después pedir un paso de temporada, qué hijos de puta. Si lo haces con un juego de estrategia, es que no sé por qué tengo que pagar por civilizaciones extra en el Age of Empires que tenían que venir en el puto juego. O sea, lo hagas con lo que lo hagas, siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Menos con Pokémon y con Kingdom Hearts, que lo tratan como una celebración. Lo tratan verdaderamente como, joder, qué bien. Ha salido el Final Mix, ahora puedo pagar otra vez por la misma mierda con dos escenas de minutos más y con la capacidad de pegarme con un boss extra. Y es una de, ostras, dos escenas de diálogo, una Keyblade y un boss. ¡Wow! Me cago en todo. Y me estás diciendo que esto es algo que tenemos que celebrar, por supuesto. Da gracias que nos lo han traído Occidente, ¿eh? O sea, esta clase de historias. Había gente de Kingdom Hearts quejándose de que esta vez el Final Mix, en lugar de ser el Final Mix, iba a ser un puñetero... En lugar de ser el Final Mix, iba a ser un puñetero DLC. Y había gente que se estaba cabreando con el DLC. ¡Ay, es que no me parece bien que Kingdom Hearts 3 vaya a ser la única que no vaya a tener su versión Final Mix! Ahora me voy a tener que comprar la versión completa otra vez, simplemente porque va a ser lo más similar a un The Whole Package que voy a poder poner en mi estantería. Y yo estaba preguntando desde la curiosidad, ¿sabes? En plan, oye, duda. ¿Alguien me explica? Ya, no es por picar, es por picar. No es por picar, es por pura curiosidad. ¿Alguien me explica cómo coño consigues... cómo coño consigues una comunidad así? Una comunidad que literalmente... ¡Ay, que nos acabamos de curar, hijos de la gran puta!
So, here's a thought. ¿Cómo consigues una comunidad así? Porque la verdad es que defender con uñas y dientes y pensar que te están haciendo un favor cuando se te está haciendo la puta táctica más capitalista y predatoria que tiene nuestra puta industria, que es la de los videojuegos, la verdad es que me llama bastante la atención. No sé cómo alguien de Nintendo puede decir, ja, un remake de Shadow of the Colossus, que primero no hacía falta y segundo ya lo habían sacado en PS3. Es que como les gusta sacarles el dinero, pero luego después comprarse el platino y celebrarlo como, ¡oh, Dios mío, el Pokémon Platino! ¿Sabes? En plan, súper felices de la vida. Entonces estaba yo en plan, oye, ¿cómo? ¿Alguien me lo explica? No es por picar, es genuina curiosidad. Obviamente con un poquito de... con un poquito de enjundia iba, ¿sabes? Con un poquito de enjundia. Con un poquito de enjundia iba. Entonces, estaba yo ahí en plan... vamos a ver qué es lo que dice esta gente, cómo lo justifica y esta clase de historias. Y me deja un tesoro. Joder, pero si he estado justo antes ahí, ¿cómo no lo he cogido? ¿Cómo no lo he visto? Pero bueno... Y lo típico, pues, mogollón de gente fan de Kingdom Hearts, en plan, ¡ay, cómo vuelvan a decir otra vez que llevamos 15 años esperando por el juego en lugar de haber tenido un juego al año durante tal! ¡Voy a gritar! Porque les jode bastante lo de decir que los spin-offs son juegos de verdad, ¿no? Les duele la realidad, que es que los spin-offs son juegos de mentira. Son remakes del puto Kingdom Hearts 1 Un momento, anuncios. Son remakes del Kingdom Hearts 1 que podemos ver en el Kingdom Hearts 1, podemos ver en el Kingdom Hearts 1 en HD, podemos ver en el Chain of Memories, podemos ver en el Chain of Memories HD, podemos ver en el Coded, podemos poner en el Recoded, o sea, podemos ver que una saga ha sacado 6 veces el mismo puto juego o el juego con los mismos mundos y variando la palabra corazón por la palabra memoria por la palabra datos, pero realmente siendo la misma mierda. Y que hay que celebrarlo y abrazar el pene de Nomura con nuestro culo, simplemente pues porque se haya dignado a hacernos un juego nuevo. Cuando la realidad es que si Kingdom Hearts 3 ha vendido lo que ha vendido, ha sido porque tiene los putos resúmenes y porque todo el mundo estaba esperando ese juego. Los fans podéis deleitaros en vuestra narrativa completamente alejada de la realidad de que todo el mundo ha seguido la saga, ha seguido los spin-offs y que los spin-offs no son spin-offs. Pero si vemos la venta de lo que ha tenido, por ejemplo, el Recoded o el DDD, que son los últimos, que incluso en España, pero puede no ser en España, puede ser a escala mundial. En el momento en el que vemos las ventas de lo que ha tenido uno y las ventas de lo que ha tenido otro, podemos ver sin demasiado problema, hijo de puta. En fin, vamos a darnos la vuelta, Ashley, que quiero venderle a este señor cosas, pero no voy a poder si no vamos por la zona del gigante. Así que vamos y nos quitamos la espada ya que estamos. Digo la espada, la llave. Nos quitamos la llave ya que estamos. Entonces realmente pues a mí me interesaba saber eso, ¿no? Cómo lidia la comunidad con saber que la tercera parte ha sido un récord de ventas precisamente porque todo el mundo estaba esperando el regreso de el Kingdom Hearts en consola grande esperando la respuesta del 2, no la respuesta de, ¿sabes? No la respuesta de, bueno, la otra respuesta, diremos. Entonces, la realidad, la respuesta es que obviamente no estaba lidiando con ello y como no estaba lidiando con ello, pues se picaron bastante y empezaron ahí a dar de todo. Y es muy interesante, muy, 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 muy interesante cómo, a pesar de que el tweet iba con un poco de enjundia en plan, señores, ¿cómo lidiáis con esto? Porque de verdad que no lo entiendo. La parte de ese tweet que más por culo le dio a la gente fue una en la que Dayo contestó, se te ha olvidado la N en nos, ¿sabes? Porque era un os, refiriéndome a ellos, y Dayo como diciendo que tú eres igual, te ha faltado el nos. Y yo le dije, a ver, Dayo, sí que es cierto que yo me he comprado el Pokémon, y sí que es cierto que yo me he comprado el... Sí que es cierto que me he comprado el Pokémon, y sí que es cierto que me he comprado el puñetero... Hola, señor. Welcome. Got a selection of... What are you selling? Vale, vamos a ver. Lo primero que me gustaría venderte es las espinelas, que la verdad es que no has tirado nada. El rubí. Thank you.
I'll buy it at a high price. La llave de ámbar, para usted. La jarra de cerveza todavía no, pero la máscara sí, la máscara ya para ti. 20.000 pelas. Joder, estoy en el puto dinero, chaval. Pero en el puto dinero, forradísimo. Ojalá que lleguemos al castillo. Vamos a llegar al castillo dentro de poco. Nos queda ya el boss de esta zona, que es el 100 pesito. En lo que nos cargamos al 100 pesito, ya casi estamos. Ya casi estamos por ahí. O sea que. En breve llegamos al castillo y empezamos a invertir en armas buenas, que es lo importante. Vale, por aquí podemos guardar, pero no vamos a guardar aún. ¡Oh! Defensa final del pueblo. Evidentemente subestimado al agente americano. Aún está vivo. Creí que podríamos esperar hasta que el huevo eclosionara en su cuerpo, pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces. Tendremos que ocuparnos de esa pega. Deberíamos cambiar nuestras prioridades y, por el momento, centrarnos en la caza de Luis y acorralaremos... La caza de Luis y acorralaremos a los dos americanos. Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar el punto en el que se deja el teleférico. Es un lugar perfecto para tenderles una emboscada. Si todo lo demás falla, tendrán que vérselas conmigo para atravesar la última puerta, la salida de este pueblo. Esa puerta solo podrá abrirse ante mi presencia. ¡Porque tiene un ojo de mentira! No es heterocrome. ¿Es heterocrome o heterocrome? No es heterocrome, es que tiene un ojo de mentira. Ojo, cuidado. Pero bueno, entonces, Dayo contesta esto y yo le digo, Dojo, que sepa usted que no, porque pues esto no es así. Buah, chaval, 1500 por 10 balitas, qué maravilloso. Oye, una duda, ¿esto? Ah, pues no, parecían como rompibles, pero realmente no. Pero esta sí que es rompible, ¿verdad? Sí, esta sí. Oh, balas de escopeta. Estupendo, porque la verdad es que no me quedan demasiadas. Me queda una. Maravilloso. Una bala de escopeta en el cargador. Genial. Pero tengo 158 de pistola más las 10 que hay. Bueno, pues tiraremos de pistola, quiero suponer. Pero bueno. Entonces, mientras estábamos ahí, ¿veis? Aquí hay como un ojete. Está ahí, no se abre. Supongo que es la única salida de este pueblo. La luz parece algún tipo de escáner de retira. Pues hay que matar a otro señor y después de matar al señor. ¡Oh, que se podía dar la vuelta! ¡Oh, soy tonto! No, realmente lo he hecho porque no quería dejar la otra llave en el inventario. ¡Que no os enteráis! En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y la cuestión era eso. La cuestión era que le había dicho a Dojo, oye, que, a ver, el Kingdom Hearts... lo terminé y nada más terminarlo había un amigo en plan, ah, me gustaría jugarlo y tal, y yo, toma, llévatelo, no te preocupes. Y se fue. El Pokémon Let's Go, en lo que terminé se lo regalé a mi hermana. De hecho, no es que se lo regalase a mi hermana lo que terminé, sino que me dije a mi hermana, oye, hermana, déjame la Switch y no te preocupes que yo te... No te preocupes que yo te... No te preocupes que luego el juego te lo quedas tú. A cambio de que me prestase la Switch antes de que me comprase una. Porque pues los de Ubisoft me dijeron así entre comillas en plan, oye, ahora que tienes que cubrir novedades de videojuegos, te pensarás comprar una Switch, ¿verdad? Y yo, bueno, supongo que sí, ¿sabes? O sea, esa clase de historias. Y... bien, ahí vamos. Y al final, pues, dije, ok, venga, pico, vamos a darle caña. Y me acuerdo de recibir el nuevo Pokémon, que no quería comprarme en físico, quería comprarme en digital, pero, en digital no te hacen puta factura, porque Nintendo no le gusta lo de cumplir con la legalidad española, y B, había un fallo raro extraño que hacía que el juego se churrungase y te borrase los datos o te rompiese la partida o algo así. La gente decía, ¡buah, te pueden reventar todos los datos! Mentira, lo más que te podía reventar era la partida y luego después las screenshots que tuvieses del juego. Y ¡buah, solamente funcionaba en los piratas! Mentira, también funcionaba en algunas compras digitales simplemente pues porque estaba mal puesto y ya está. Estaba tested, pero no estaba todo lo tested que debería, así que seguía siendo un problema y dije, mira, no me voy a arriesgar siendo streamer, vamos a asegurarnos de que lo dejamos bien. Vale, creo que se va por ahí, pero por aquí hay un
premio maravilloso, ¿verdad? Sí, para allá que vamos. Probablemente el último ojo de gato que nos falta. Mira, yo me cago en todo. Mira, yo me cago en todo. Así te lo digo. Así te lo digo. Puta mierda. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Oh, mira, al menos me pone por aquí. Bueno, en ese caso, todo bien. Y por lo que sea, pues andaba ahí en plan, compro el juego, lo meto en la consola, pero no voy a tener la caja porque ya de verdad que estoy hasta los huevos del formato físico. Lo quiero todo en digital, quiero ser capaz. ¡Sorpresa! Quiero saber que puedo ir, yo qué sé, a cualquier sitio y tener conexión a internet y tener acceso a mi librería. Tener acceso a mis cómics, tener acceso a mis libros, tener acceso a mis películas, tener acceso, cuando se pueda, a mis videojuegos. Simplemente con, pues eso, ¿no? El juego digital, si es que Stadia llega a funcionar en algún momento. Entonces, pues, que sí, que está muy bien y que me gusta que vosotros os reafirméis. No digo que yo sea más listo, ni que vosotros seáis más tontos, ni nada. Me gusta que reafirméis cada uno con lo que tiene la estantería. Yo soy exactamente igual. Tengo la estantería llena de sistemas de rol, y el rol es una de las cosas que me gusta. Uy, ¿por qué poquito? Y me gusta tener los sistemas ahí, me gusta tener los rollo de hace mogollón de tiempo. Me gusta tener los que son más viejos que yo, libros de los 80, me gusta, me lo paso bien teniendo esa clase de cosas, a pesar de que sí que no las voy a jugar en mi puta vida. Puedo comprenderos, pero al mismo tiempo que me gusta tenerlo, siempre voy a digital porque me parece más cómodo, sin más, porque me parece más cómodo, punto y final. Entonces, vamos a tapar a esta señora. ¿Por qué gastar la Magnum? Esto no es la Magnum, tío. Esto es la Red. Esta es la mejor pistola del juego. Y aquí estamos con ello. Entonces, es simple y llanamente que prefiero lo digital antes que lo físico. Y como no había otra forma de hacerlo, dije, mira, te he comprado el juego, Nintendo, ok, you win on that one. Pero, a pesar de que te he comprado el juego, no me sale de los huevos comprar, quedarme con la puta caja, porque precisamente quería comprarme este juego para no quedarme con la puta caja. Y de repente a la gente le tocó tanto, pero tanto, pero tantísimo, tantísimo los huevos, que tirar una caja de un videojuego fuese algo que yo estuviese dispuesto a hacer, pero tantísimo, que no pudieron soportarlo. No pudieron soportarlo. No pudieron soportarlo. Y la discusión dejó de ir. Bueno, venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Yo creo que puedo. Yo creo. ¿Vosotros creéis en mí? ¿Vosotros creéis en mí? ¿Vosotros creéis en mí? ¿El rol también te es más cómodo en digital o prefieres tener el libro a mano? El rol es Dios en digital. El Dios no es. El rol no es, insisto, no es. A ver, ¿qué caja, señores? No hay caja por aquí. El rol no es una opción en físico. No es una opción en físico. A ver, realmente es una opción en físico. Puedes tener tu manual y yo tengo manuales. Me gustan los que son en blanco y negro para poder subrayarlos y ver. Estoy hablando de dos tabús. El primero, rol en digital, y el segundo, subrayar los manuales. Pero os pueden ir dando por el puto culo. Mis juegos siempre van a ser más rápidos porque voy a ser capaz de memorizar primero y después encontrar mejor las reglas. Y el que esté, you better stay outside. Ashley, go hide. Poco de acuerdo, pues oye, no pasa nada. La ciencia me da la razón a mí. Si un libro lo has leído, has hecho una lectura activa y has estado subrayando, solamente la mnemotecnia de estar haciendo así, solamente la unión de lo que estás haciendo con la mecánica de subrayar, ya es más fácil que se te quede que si simplemente lo estás leyendo y ya está. O sea que, ¿qué le vamos a hacer? ¡Oh, no! ¡Dead! Hasta luego. Hasta luego. Maravilloso. ¡Boom!
Ojo, cuidado, que no hemos acabado. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Permítanme poner unos anuncios rápidos. Vale, vamos a ver. Tengo esto que en principio no lo voy a usar porque lo podemos combinar. O sea, prefiero dos curaciones rollo pla pla antes que combinar una con esta. Tengo muy poca vida todavía como para eso. La escopeta esta... Vale, esto no vamos a colocarlo porque... No vamos a tardar demasiado en necesitarlo, pero bueno. O luego después te dan tiempo para que puedas pillar todo. La verdad es que no lo sé, pero pues en caso lo vamos a coger. Solo por si acaso. Vale. 1, 2. Perfectísimo. Y ahora podemos enganchar esto. Y ponerlo, yo que sé, por aquí. No voy a recargar esta mierda y ya le cheto la... Aunque bueno, no le puedo chetar la munición porque realmente... ¡Ahí va! ¡Pero qué tremenda! Me pegó por detrás. A ver. Ojo, cuidado que se viene. Segunda fase. Ahora sí, escopetazo. Tío. ¡Escopeta! Pero sucio. Nada porque nos queda todavía. Realmente con esto creo que voy. Sí, o sea, no hace falta mezclar la última. Vale, y se murió. No salgas todavía, Leon. ¡Que te deja las peseticas! 30.000 pelas, chaval. ¡Guau! 30.000 pesetas, te cagas. En fin, voy a mirar que no me esté dejando nada por arriba, pero creo que está todo agarrado. Y a correr. Entonces, eso, la discusión empezó a derivar muy fuerte a... Pero ¿cómo eres capaz de coger el puñetero juego y tirar la caja a la basura? Cuando no quería la caja, desde un comienzo. En plan, ya está aquí este señor que odia a los videojuegos hablando con ellos,
pero como es medio influencer, todo el mundo tal, es una de, pero que no es que odie los videojuegos, es que no quería la caja, lo que no quería es el tener la caja en la esta. Yo no me creo nada de la opinión de alguien que tiene tanto desdén hacia el producto, rollo así, es una de, pero, socios, ¿de qué vais? ¿De qué coño vais? Por favor, entended que no quería la caja, no pasa nada. Tengo muchísimos juegos también que son copias de prensa, y como son copias de prensa, vienen una caja de plástico de estas transparentes y no pasa nada, no pasa nada. O sea, es, pues eso. La gente estaba un poco rabiando, vamos a decir. Lo que es bonito y divertido en su momento, pero pues la discusión giró hacia el tema de las estanterías. Así que en el momento en el que pues este señor se suscribe anoche y me dice toma para tus estanterías, significa que no digo que me dé la razón o que opine igual que yo, pero al menos le cae simpático la excusa de las estanterías. Y eso pues me gusta, eso me hace feliz. Vamos a ver. Pero bueno. Joder, estoy llorando por haber llegado a las estanterías, lo siento. Ya sabéis que me tomo mi tiempo para contar estas mierdas. Entre que el juego interrumpe y entre que pues hay mucho que contextualizar, es lo que hay. Pero la caja grande, ¿dónde viene o de dónde viene el cartucho? No se abre. Supongo que es la única salida de este pueblo. Me estoy refiriendo a la típica caja donde viene el cartucho. La caja que abres y dentro hay un cartucho, pues eso. Pues eso es lo que tiré. Sin más. ¡Castillo! ¡Se viene! Creo recordar que va a venir aquí un hijo de puta en un camión y me va a matar. ¿Sí? ¿Sí? ¡Corre! ¡Me cago en todo! ¡Corre! ¡Corre, por Dios, Ashley! ¡Corre! ¡Detrás de ti, imbécil! Oye, si me cargo a estos señores... Digo, vale. Si me cargo a estos señores, seguro que me dan un premio o algo. Side of the bridge. Yeah. I got it. Bang country. You take that one. Okay. Ready? Y ahora se viene la buena parte. Morir es vivir. Vivir es morir. Guardar, no. Guardamos luego. Si cancelas tu proceso, no se ha guardado continuar. Yep. Ay, buonero, que vengo a comprarte todo lo que tienes. Y a venderte todo lo que no he usado. Vale, realmente esto ya... O sea, se puede... Es munición que no vamos a recuperar al venderlo. O sea que... Y hasta donde yo sé, no aumenta el precio del arma el haber... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cago en la madre que parió! ¡Ah! ¡Hija de puta! 5.000 pesetas. Vale. A ver, Ashley. Permíteme. Huevo de gallina. ¡Ashley! ¿Quieres un huevo? Todo un huevo. A ver, tenemos algo más por aquí. Para aprovechar estas dos últimas armas. No, la puerta que nos lleva al... Morir es vivir, vivir es morir. Que pues obviamente ya no nos da un poco igual. Hola, buhonero.
¿Qué tal está usted? Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Let's go. Vale, lo primero el maletín grande. Is that all, stranger? What are you selling? Lo primero vender. Vale, tenemos una lágrima índigo. Is that all? Para usted. Una espinela. Is that all? Para usted. Thank you. Y ahora vamos a vender la culata y vamos a vender la TMP y vamos a vender la escopeta. Lo vamos a vender todo. What are you buying? Entonces ahora vemos qué podemos. Primero el maletín grande. Is that all? Yes, please. Thank you. Después el mapa del tesoro del castillo. Is that obviamente. All? Yes. Thank y después you. Vemos que tenemos la Blacktail que no vamos a comprar porque tenemos la red, así que con la red no necesitamos esto. Tenemos la Broken Butterfly que no vamos a usar porque nos van a regalar una un poco más adelante. Tenemos la escopeta antidisturbios, que a pesar de que la nuestra ahora es un poco más potente, dentro de nada, pues esto va a pegar unos pepinos bastante interesantes. El rifle semiautomático, que no vamos a comprar hasta que no sea necesario. El lanzaminas, que es la mejor puta arma que existe, y ahora lo vais a ver. Y la mira del lanzaminas, que parece que no, pero es bastante importante también. Vale, lo que estoy viendo es que lo mismo no me interesa vender... Ah, sí, sí, sí que me interesa. Digo, lo mismo no me interesa venderte la escopeta porque si tiene munición, casi prefiero gastarla. Pero no, así que te voy a vender la escopeta. Yes. Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. Y ahora te voy a comprar la antidisturbios. Dame la puta antidisturbios, jefe. Y ahora se viene lo complicado. Ahora se viene lo complicado, pero vais a ver cómo es totally worth it. O sea, es lo más worth it probablemente con lo que os vais a cruzar en este juego. Lo prometo. Mira, ya verás cómo sí. Vale, entonces, ahora. Vamos a mezclar esto con esto. Y dejar una para Ashley, porque realmente no es necesario mezclar las tres hierbas. Vamos a vender estas granadas, porque nos valen para poco, al menos estas de aquí. Y nos vamos a quedar con esta de aquí. Van a ver ustedes. Thank you. Van a ver ustedes. Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Me la quedo. Es mía. Me eligió. Me lo dijo al oído. Me dijo que soy su elegido. Se viene, pero muchísimo. Thank you. Se viene, pero muchísimo. Is that all? Pero se viene muchísimo. Pero mucho. Thank you. What are you selling? Mucho. Se viene muchísimo. Vamos a vender estas. Ya no las vamos a devolver a necesitar, las granadas de mano, así que podemos venderlas. What are you buying? Let's rook. Anuncios. Vamos allá. La red 13. Potencia de fuego. Sí, por favor. Capacidad. Sí, pero cuando esté sin balas. Antidisturbios. Potencia de fuego. Sí, por favor. Y ahora... La TMP. Mejórame la capacidad, que está vacía. Mejórame la potencia de fuego. Por favor. Y ahora lanzaminas. Oh, la capacidad. Vale, no, pero la capacidad entonces no la quiero trucar. La quiero trucar para cuando recargues. Vale. Placa. Combinar. Tenemos ahora el arma definitiva, ya lo vais a ver. Y en principio así es como vamos a llevar esto. Tenemos por aquí todavía un poquito de espacio. No mucho, pero suficiente espacio como para meter por aquí un par de mierdas. Y bueno, pues habrá que apañarse con este. Este arma, que básicamente es una mira maravillosa, para que nos hagamos una idea, disparas y sale un dardo que revienta. Lo puedes pegar a la pared y revienta. Se lo puedes pegar a la cara a un enemigo y revienta.
puedes reventar a un enemigo clavando un dardo en el cuerpo de otro. O sea, esto es maravillosísimo. Es mi arma favorita de este puñetero juego. Y siempre me gusta estrenarla aquí. Hay dos como que van o vienen y empiezan a cruzarse. Me gusta estrenarlo con los que se cruzan. ¿Veis estos señores de aquí que se están cruzando ahí? Os voy a enseñar cómo funciona esto. Es que es lo más bonito. Es lo más bonito, de verdad. Es lo más puto bonito del puto mundo. Lo adoro. Lo amo. Ahí está. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ostras! Oh, no. Continuar. Hombre, supongo que sí. Supongo que habrá que... No, falló el sigilo. Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. No sé si ha guardado la partida después de comprar. Creo que no. Así que vamos a guardar por lo que pudiese pasar. Por lo que pudiese pasar. Hola, señor buhonero. ¿Me disculpa usted? Solo quiero guardar. Ya podemos proseguir. Ashley, no te quiero llamar gorda, pero déjame salir, por favor. ¿Tienes una pedazo de hitbox, compañera? Increíble los tiempos de carga en la versión de PC, ¿eh? No duran nada. Vamos allá. Lo pegué en la pared, pero bueno, creo que se han muerto los dos de todas formas. Sí, se han muerto los dos de todas formas. Es que es preciosa este arma. Es preciosa, te perdona los errores. O sea, es lo mejor. Es lo mejor de lo mejor. Vale, vamos a ver. No puedo llegar hasta ahí. No puedo llegar hasta ahí. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué tenían estos tíos para mí? Comprobar. Apuesto que haría bastante daño el portón. Tiene que haber un mecanismo en alguna parte para levantar esto. Probablemente. Pero vamos poco a poco, Leon. Vale. Vamos a ver. Necesito la guadaña, como lo veo. ¡Suplex! Como no puede ser de otra forma. Me encanta esto porque desbloqueas los suplex. Que son la forma superior de matar enemigos. Y si no estáis de acuerdo, no tenéis ni puta idea. Así os lo digo. Vale, 5.000 pesetas, que está bastante bien. Vale, Ashley, quédate por aquí. Déjame... A ver si puedo... arriesgarla.
¡Levántate, puto! Lo mismo no se levanta. Vale, vamos a ver. ¡Se viene el cañonazo! ¡No! ¡No! ¡Que se secuestran a Ashley! ¡Suplex! Ashley, quítate que no te quiero cortar. Pues no te quites, ¿qué más da? Follow me. Vale, vamos a ver. Y nos faltan los de aquí detrás. Que realmente es tan fácil como hacer así, pero pues no se me ha ocurrido antes. Follow me. Solo para protegerse, eso parece. Tesoros, me deja un tesoro ahí. Juego. Brazalete de oro. Vamos a ver. Let's go por aquí. ¡Pum! Y petó. Estoy en la tesitura de cargar o no cargar, Ashley, porque la verdad es que me gustaría seguir mejorando la red, pero... Por un lado es como, no, haz otra cosa, si total, ¿qué más da? Pero por otro lado tengo tanto dinero. Tengo tanto dinero ahora mismo, compañera. Ojalá llegue a algún sitio en el que me cambien las pesetas por euros, porque verdaderamente podría salir con un buen pico de aquí. ¿Qué tú pensarás? Pero si te paga el presidente ya, pero me paga bastante poco. La verdad es que le debes importar una mierda para el sueldo que me está pegando. Pero bueno, no pasa nada. Soy un currito, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco es como que tenga más opciones. Tampoco es como que tenga... ¡Hola, señor Buonero! Tampoco es como que tenga más opciones de trabajo. Me echaron el primer día de la cadena. ¿Qué tienes nuevo para tocar? Oh, arma antidisturbios. La potencia de fuego, pues. Don't mind if I do. Velocidad de recarga. A ver, son 5000, así que yo qué sé, dale caña. Lanzaminas, tiene la capacidad, que por ahora vamos bien. O sea, que tal. Y la red tiene la capacidad, que vamos a seguir intentando ahorrar mucho. ¿Qué más da? ¡Oh! Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Dentro de poco va a aparecer el Husby, el Husbando maravilloso. Koraki, 5115, se ha suscrito hace 15 minutos, lo siento, tío, no te he visto. Que dice, pues no tengo nada que decir, podría no decir nada, pero si desaprovechar la oportunidad de decir algo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hopping 2 Angel o Hopping 2 Ángel se suscribe, muchas gracias. Multicentrum 420 se suscribe, lleva ya... se ha suscrito durante un mes. En nivel 2. ¡Wow! Pero compañero, ¿qué es eso de suscribirte el primer mes y encima de nivel 2? O sea, no entiendo nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sin voto, se ha suscrito a través de Prime. Lleva 22 meses con nosotros. Gracias, sin voto. Multicentrum 420. ¡Wow! Muchas gracias, compa. Muchas gracias, de verdad. Increíble. Vale. Oye, Lynx, ¿cuál es la parte más difícil de ser youtuber? La parte más difícil de ser youtuber es que, por ejemplo, me apetezca, como ahora, jugar a Resident Evil o me apetezca jugar a lo que sea y no pueda... ¡Uy! Cada vez que vine y digo, ¡oh, Dios mío, he cogido una espada! ¡Ahora puedo llevar la espada! No, es mentira. Es para joderte la ilusión. Es una llave, la tienes que conectar en otro sitio. No te ilusiones. Pero la espada... No te ilusiones. En fin. ¡Que se viene! ¡Ah!
Patada. ¡Ay! Maldita sea. Vamos a ver. Está yendo súper bien esta. ¿Qué tal si tiramos del cable? Vamos a tirar del cable. En fin. Entonces, la parte más chunga es que me apetezca jugar a esto, me apetezca jugar a un Final Fantasy, me apetezca jugar a lo que sea, y no pueda hacerlo, porque, pues, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí jugando a esto, tampoco podemos jugar mucho más si no es para... Qué mal me parece tu puto rollo. Cuidado con este, que te hace un one hit kill de mucho cuidado, eh. Ashley, ¿sigues bien? Sigues bien, perfecto. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Toma. Permítame usted. Eso no contaba. Let's go. Anuncios. Boom. Oh, munición de dardos explosivos. Que sí, que ya he puesto anuncios, coño, pesado, déjame. Vamos allá. Di patata. A ver si aparece. ¡Ay, mierda! ¡Le di al botón que no era! ¡Corre, Ashley! ¡Corre, soy imbécil! A ver. Ashley, cuidado, que te pega. ¿Qué podría haber salido mal? Muchísimas gracias. Muchas gracias, The Falender, por tu Prime. Muchas gracias por dar la bienvenida a este maravilloso Multicentrum 420. Se echa unos bititos encima. Muchas gracias por los bits. Muchísimas gracias a Anto Sakura, que se suscribe un mes de su puñetero bolsillo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Falender, que acaba de suscribirse a través de Prime. Lo siento por la estupidez, pero me emociono. Es mi arma favorita y me emociono. ¿Qué le vamos a hacer? Inflamable significa flamable. Es lo que hay. Lo siento. Pero bueno, realmente hay muchísimas cosas que me gustan hacer y no puedo hacerlas, porque a pesar de que relajarme con videojuegos estaría bien, cuando te dedicas a trabajar en videojuegos, muchas veces es difícil relajarse con videojuegos, porque es como... A ver, poder podría. A ver. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Maldita sea! Venga, ahora sí. ¡Mátalo! Y ya, ahora sí, por fin. Vale. Patadas. Por aquí parece que no hay nadie. ¡Oh! ¡Miren más! Cuando te dedicas a los videojuegos es como...
A ver, está bien, pero muchas veces quieres hacer cosas y no las haces porque, coño, ¿cómo las vas a hacer teniendo en cuenta que a lo mejor hay gente que lo quería ver? Pero por otro lado, es como, uff, lo mismo, es demasiado contenido y estoy aturullando a la gente. Y si aturullo a la gente, me van a dejar de ver precisamente porque les estoy aturullando. Otras veces es una de, me apetece mucho jugar a esto. Y la gente, lo que le gusta realmente es verme feliz, disfrutando el juego y... pues siendo capaz de pasar un buen rato, que al final muchas veces es lo que ellos están buscando y lo que hace que el directo sea tan divertido. Pero por otro lado, quizá no será mejor jugar a un juego actual o a un juego del que pueda hablar y dar datos, que también me apetezca, pero no tanto. Si eso va a significar que voy a poder... y está para Ashley, que creo que han herido a la tía asquerosa. ¿No significa que esto sería mejor teniendo en cuenta que así pues voy a poder...? Sí. No, 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 es verdad. La han herido, pero... En la realidad en la que la han herido, la he matado porque soy imbécil. ¡Suplex! Entonces, ¿qué hago? ¿Me concentro en lo que a mí me apetece hacer? ¿Me concentro en lo que yo quiero jugar? ¿O me concentro en lo que sé que es lo mejor para, pues, mi negocio, que al final es el canal de Twitch? Que yo me lo paso de puta madre y estamos aquí de buen rollo y es genial ser capaz de dedicarme a esto. Es algo que de verdad que todavía no comprendo y que me encanta y disfruto por encima de todo lo demás. Pero por otro lado piensas y dices, sí, pero sigue... siendo tu negocio, no es, ¿sabes? O sea, puedes verlo con todo el buen rollo del mundo, pero si no lo tratas con un mínimo de respeto, el mínimo de respeto que merece, ay, parece muy mal usted, calvo de mierda. Tome. Cuidado con el culito. Con el culito. Cuidado. Culito. ¡Ay, no! Si no lo tratas con el mínimo de respeto que se merece, muchas veces vas a perder a la audiencia. No porque tengas que estar dando las gracias hasta por existir, sino porque verdaderamente tienes algo aquí que tiene que tratarse con un poco de seriedad. No puede ser simplemente, ay, pues a lo que pase, ¿sabes? O sea, hay que meditar un poquito bien qué es lo que quieres hacer con tu contenido, qué es lo que quieres hacer con tu tiempo, qué es lo que quieres hacer con, pues, todo lo que va a suponer... todo lo que va a suponer un proyecto como el que pueda ser el de Assassin's Creed. Vamos a jugar a los Assassin's Creed tal cual. Sería muy fácil decir, venga, pues empieza a jugar ya, dejo tal y tal y tal y tal y tal juego a medias, sudando de todo esto, me voy a otra cosa, empiezo a subir directos de 8 horas y a esperar que todo el mundo lo vea, todo el mundo tal, y monetice un huevo. No funciona así. Tienes que pensar un poco qué es lo que quieres hacer con tu tiempo, pero al mismo tiempo mirarlo de forma profesional, como si realmente hay una carrera, una asignatura en la carrera de periodismo, que es cómo lidiar con contenido referente a eso, ¿no? Cómo hacer una escaleta, cómo subir, qué es lo que hacer en una parrilla de programación y esta clase de cosas. Y al final es justo eso lo que te toca. Pensar, no como un hombre de negocios, de cómo podría dinamaxizar mis ganancias, pero sí tener un poco de respeto a lo que haces. Y a pesar de que, ojo, cuidado. Lewis, I've got something for you guys. What? Oh shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. No, llévatela. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Hala. ¡Culito! dijo Leon mientras se alejaba. ¡Curito! Así en plan con acento inglés. ¡Suplex! Me hace muy feliz el suplex, no sé muy bien por qué. Pero me hace bastante feliz. ¡Ay, ay, 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 ay!
Preciosidad. No levantéis. Ay, creo que tengo algo en la cabeza, así. Ah, pues ya estaría. Y ya estamos otra vez en Dangered, maldita sea. Ya me podía haber dejado este cabrón una hierba verde para habérmela chuflado por el cuerpo. Y yo, bueno, gasto una granada incendiaria y sorpresa. Me la voy a pegar yo, ¿vale, Ashley? Tú aguanta como puedas. Ya luego. Cuando den otra, no te preocupes que yo te curo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, quería decir que estoy llegando a un punto en mi contenido que no solamente me siento bastante contento con él respecto al tiempo que tengo, lo que puedo dedicar para una cosa y para otra y todo esto, sino que además pues empiezo a tener series y días y tal en el que haga lo que haga hay gente, ¿sabes? Y eso me hace bastante ilusión. Ahora hay 719 personas viéndome jugar un juego de 2004 realmente, y un juego que dos o tres veces lo he jugado dos o tres veces en el canal y lo he dejado a medias, ¿no? Lynx, ¿vas a ver los Game Awards? Sí, los streameamos luego, no os preocupéis. Vamos a jugar hasta los Game Awards y a lo que sea a las 12 estamos aquí viéndolo. Lo único que lo mismo os dejo 5 minutitos solos, por favor, comportaos. Lo mismo os dejo 5 minutitos solos para irme a hacer un sándwich, porque realmente pues tengo hambre, ¿no? Entonces ya lo vemos. Pero sí, se hacen los Game Awards, no os preocupéis. Entonces esa es la historia. Muchas veces veo que hay poco a poco un público para el contenido este que estoy haciendo y me hace bastante feliz el hecho de saber... que tenemos aquí un poquito de... No entiendo cómo seguís con vida después de la tremenda explosión. Pero en fin, cosas que pasan, supongo. Ay, esa he dicho a Ashley que iba a ser para ti. ¡Mentía! Nah, no, realmente no mentía. Ahora te lo doy. Estaría. Vale. Toma, Ashley. Iba a esperar a que te pegasen otra toña, pero mejor que estés a full. ¿Soy yo? Estamos empezando a tener demasiadas granadas de... Que a ver, nunca se tienen suficientes granadas, pero soy yo. Estamos empezando a tener demasiadas granadas. Necesito un buhonero para chetar la pistola y volver a recargar. Estaría bastante bien. Ay, Lynx, que no hace falta, que el juego está diseñado para que te calles. Que soy más feliz sabiendo... Soy más feliz sabiendo que voy a poder tener toda la munición del mundo. Soy más feliz así. Déjame vivir. Pero bueno, en fin. Está cerrada. Tengo usted. Has usado la llave. Vamos. Madre mía, cómo mola esto. Automático. ¡Oh, no! Me llamo Ramón Salazar. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with a prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die.
I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Anuncios. ¡Pum! Me llamo Ramón Salazar. Bien. Hablando de Salazar, qué mala es la cuarta de Piratas del Caribe, por Dios. Y yo que tenía fe, me cago en todo. Bueno, entonces, el hecho de tener ahora, por ejemplo, pues eso, ¿no? 700 personas jugando un título, que vale que es súper memético y vale que tal, pero que ha jugado todo el mundo 50 millones de veces y que lo estoy rejugando porque quiero, no porque vaya a hacer nada con el canal, ni vaya a hacer esta clase de historias, pero pues tal. Pero la quinta, bueno, a ver, realmente la quinta y la cuarta son bastante malas las dos, pero bueno. La tercera medio, la tercera igual tengo un soft spot por la tercera. Se viene Wolverine. Discusiones de doblaje incoming. Qué preciosidad. Vamos allá, está cerrada, puede que sea una prisión. Ahora iremos. Esto es bonito realmente para cuando empieza a llegar la gente, pegarles ahí un poco de tal. Por aquí es donde ya vamos a poder encontrar las buenas peseticas que se vienen. Y ya pues literalmente aquí aparecerán ahora 50 millones de imbéciles. Y cuando aparezcan los 50 millones de imbéciles, le llevamos hacia el otro lado y que peten. Capturada Luis Sera. He recibido confirmación de que Sera ha entrado en el castillo. El que haya regresado durante su huida me tiene intrigado, pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo. Atraparemos a los dos americanos en cuanto cojamos a Sera. Parece que se llevó algunas vacunas cuando robó nuestra muestra. Podemos prescindir de las vacunas, pero debemos recuperar la muestra. Nos va la vida en ello. Estoy seguro de que hay alguien más, quizás un grupo mezclado en todo este asunto. Si la muestra cayese en manos de otra entidad, nuestros planes se vendrían abajo. Tendremos que capturar a Sera lo antes posible. ¡Huele a Wesker desde aquí! Te huele el alerón, compañero. Pero bueno, hierba amarilla. Qué pena que acabe de gastar una hierba verde en la hija de puta de Ashley. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Has cogido la llave de la prisión. Oh my god, la llave de la prisión. Pero ¿qué se vendrá? Me pregunto yo. Entonces, vamos a meter esto aquí. Jill, quédate ahí. Quédate ahí. Digo Jill, Ashley, quédate ahí. Vale. ¿Veis ahí a ese señor? Ese señor es Wolverine, sos grosso, decime que garchas. Y esto de aquí, que son unas campanicas, básicamente va a ser pues para decirle que vaya para allá y luego le vamos a pegar unas tremendas explosiones que van a ser la releche. Simplemente pues tenemos que acercarnos primero y ya está. Este señor, aguja dinámica, parece como que da mucho miedo y lo da. Pero realmente, mientras vayas andando, no te ve. Que es el secreto. Es el secreto que yo de pequeño nunca supe. Que realmente no es una batalla que dé miedo, porque lo único que tienes que hacer es andar o quedarte quieto. Y si andas o te quedas quieto, todo va bien. Con la calma. Con la calma y ya está. Realmente aquí no hace falta. ¡Kabum! Que se viene. Aguja dinámica, cuidado. Aguja dinámica, cuidado. Aguja dinámica, cuidado. ¡Ay! ¿Por qué poquito? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Wow!
Wolverine. Ay, no recargues, ¿para qué recargas, imbécil? Te mato a cuchillo, chaval. Where are you, my friend? A ver, realmente aquí sería lo ideal, pero tampoco me apetece, ¿sabes? Qué mala idea ha sido esto, por Dios. Qué mala idea ha sido, le di el cuchillo. A ver, permítanme. Compañero. Es un poco gilí, pero bueno, en fin, yo te quiero igual. Si no le importa, voy a proceder a mezclar esta hierba con esta hierba y metérmela para el cuerpo. Si a usted, insisto, no le importa. Gracias por los dineros. Serán muy útiles para cuando, yo qué sé, mejore las armas a tu salud. Vamos a cerrar esto. Y vámonos. Entonces, lo dicho. Sé que tardo 50.000 millones de horas en reventarlas. Arriba munición, ¿dónde? ¿Arriba te refieres a la sala de arriba o te refieres a rollo esta parte arriba? Porque nos... Oh, sí, aquí. A ver, vengan. Vengan, guapetones. No van a venir. Miren que los tengo frescos, ¿eh? Miren que los tengo frescos. Ya está. Jo, yo quería petar eso y matar a alguien con la petada esta, pero se ve que no. En fin, ¿qué le vamos a hacer? El hecho de poder hacer esta clase de cosillas, así que... ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? No sé dónde estás, Ashley. Vale, quédate. No van a venir porque uno tira dinamita y el otro tira munición. Me cago en todo. Thank you.
afortunadamente está tan ciego como yo. Madre mía, chaval. Vale. Se me acaban las cosas que no recargar. Uf. Adiós, cabeza. ¡Ashley! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, niña! Ahí va. ¡Va a explotar! O igual no. Pues nada, esa era una... Era una dinamita mágica, supongo. Me cago en todo lo que se me lleva. En fin. Ahí está. Se viene bastante, de hecho. Se viene bastante. No se levante, gracias. El rojo tiene altas probabilidades de tener un bicho dentro. Así que vamos a ir despacito. ¡Suplex! No. ¡Suplex! ¡Ay, no! ¡Maldita sea! Pero si tenía un suplex. Tenía un suplex y me lo habéis robado. Me habéis robado el suplex, cabrones. Me habéis robado el suplex. Hijos de gran puta. Anuncios. Que sí, reloj. Sí, deja de vibrar, por favor. Pareces un Satisfyer un domingo. Me queda uno para apretar este escudo. ¡Pata! Y yo creo que ya. Cartuchos de escopeta, por Dios. ¿Por qué me habéis dado como 50.000 millones de putas granadas y de repente no me dais ninguna? Y cuando digo ninguna es ninguna. Estoy podrido de dinero, pero no tengo granadas, maldita sea. No estas granadas, las otras granadas. Allí está. ¡Suplex! Ostras, que ha sobrevivido. Esto es que tiene bicho.
Quería hacer un super. Realmente sí, realmente me hacía bastante ilusión. Ashley. Que la va. ¿Pero por qué matáis a Ashley? ¿Vuestro objetivo es secuestrarla? ¿Por qué matáis a Ashley? No entiendo nada. ¿Pero por qué matáis a Ashley? Por Dios, tenéis que secuestrarla. ¿Qué secuestradores de mierda, por favor? A ver, vengan ustedes dos juntitos. Gracias. Oh no. That was the moment when he knew. He fucked up. Lo mismo te cago en la boca, así te lo digo. Ashley, aguanta como puedas. No sé muy bien estos señores por qué tienen programado el matarte, pero... pegáis a Ashley, tío. No puedo preocuparme de Ashley. No debería de preocuparme por Ashley porque vuestro objetivo no es matar a Ashley. Vuestro objetivo es matarme a mí. No entiendo por qué estáis matando a Ashley. De verdad que no lo comprendo. No lo comprendo. No comprendo por qué tengo que estar aquí jugando, preocupándome de Ashley. En plan, no pasa nada. Ahora se la llevarán. Solo para que matéis a la puta niña. Por Dios. Suplex. La patada la habrás dado, ¿verdad? Bicho, por Dios. Y le explotó la cabeza de una patada. Hola, señor. ¿Cómo va la vida?
tío. Con lo bien que he ido hasta la primera, hasta que le he pegado el navajazo a Ashley, me cago en todo. Ay, Dios mío. Qué bien estaba, qué bien iba, qué bien estaba yo en mi puta bola y de repente, pum, tremendo navajazo. Maldita. La toledana, Ashley, la toledana. ¿La qué? Y fuera. Ay, Dios. Qué tonto soy, por Dios. Ni la buenas tardes, vaya. Oh, dardos explosivos, gracias. No tengas bicho, bicho no, perfectísimo. Para atrás, hacemos así, bla, bla, bla. Cogemos esto, cambiamos a pistola, venimos por aquí, bien. Ahora te quedas ahí con lo puesto, hacemos así, te caes, cuchillazos. Tienes bicho, porque tienes bicho, nos alejamos y procedemos a... ¿Qué tal si...? Esto no lo voy a recargar porque aprovecho y mejoro. Esta no la voy a ter recargar porque aprovecho y mejoro. Vamos a quedarnos solamente con la escopeta y con la esta. Que realmente, viendo cómo va la cosa, mejor sería, ¿sabe usted? ¡Ay! ¡Dardos explosivos para mí! ¡Son para mí! ¡Muchas gracias! Como me muera ahora, me voy a pegar un tiro en los huevos, así que estaría bien no morirse. A ver. Oh, con cuidadito. Vale, Ashley, no te acerques mucho, por favor. Bien. Bien. Bien, perfecto, 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 perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos allá. Wait. Aguanta ahí, Ashley. Ahora va a venir todo Cristo, pero no pasa nada. No pasa nada porque estamos por aquí y hay granadas y hay munición y hay de todo. O sea que no pasa nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero bueno, mientras esperamos y no esperamos, me gusta eso. Ver que hay suficiente audiencia como para empezar a tener interés en ver cosillas de estas y poder hacer... proyectos que no sean lo que esté de boda, lo último que haya salido, lo que sé que funciona o esta clase de historias. Que haya más gente que le guste en plan venir simplemente por el buen rollito, por el buen rato y por tal. Me llena de felicidad, la verdad. Simplemente hay que intentar seguir con esta dinámica y ver hasta dónde podemos llegar con ello. Pero es bueno. Daniel Villela 95 se suscribe 2 meses a través de Prime. Muchas gracias, compañero. ¿A dónde vas, compañero? A que te hagan un tremendo suplex, a eso vas. No entiendo cómo veis que está sola y vais a por ella como si fuese esto aquí. No te comas a Ashley, ¿eh? ¡Ay, se va a comer a Ashley! No, 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 no. Mierda. Casi me ejecuta el cabronazo. Uf. Tú bien, ¿no, Ashley? Bien, correcto.
Qué mal lo he pasado por un momento, por favor. ¡Suplex! ¡Au! ¿Me permite usted, eh? ¡Patada! A ver, por mí, no te levantes. Por mí, ya te digo. No sé qué queda. ¿Tiene que quedar alguno? No mucho, pero tiene que quedar alguno. Y no voy a combinar esas dos hierbas. Primero porque Asil, cada vez que la pegan, es tan fácil como curarle una vez. Y segundo porque si me dan una amarilla voy a necesitar una de estas. O sea que ahí vamos. El señor Wildlich Gestalt se suscribe 23 meses que me dice vaya por detrás, qué buenos ratos me haces pasar, Lince. Mucho ánimo el trabajazo que te viene con Assassin's Creed, morir es vivir. Muchas gracias, tengo muchas ganas de ver hasta qué punto llega y hasta dónde somos capaces de analizar, si es que no me quemo antes. Pero con algo de suerte, como sea una vez al mes, va a ser interesante. A ver si hay visitas y la gente no lo deja atrás y podemos tener ahí la buena retrospectiva en paz, ojalá que sí. El señor Oscar Diede dice, anteayer cancelé mi renovación automática de la sub porque voy mal de pasta y quería usar mi Prime, pero Twitch ha decidido que me vuelve a cobrar 3 meses. Bastante bien, la verdad, joder. Lo siento mucho, Oscar. Me siento en parte responsable, la verdad. Pero, a ver, yo lo único que puedo hacer es darte las gracias desde lo más hondo de mi corazón y decir que, de verdad, compañero, si son 3 meses que vas a repartir entre unos y otros, reparte el amor. Si son 3 meses que vas a echarte aquí, se te quiere y no merezco este apoyo. Y si de aquí a X tienes que cancelar la sub porque necesitas la pasta o tienes que cambiarla por el Prime, que de verdad que da igual, muchísimas gracias. Simplemente eso. Se te quiere, compañero, se te quiere. Muchísimas gracias. Podemos proseguir, señorita Ashley. En principio ya estaría. En principio. Que podría equivocarme, pero en principio ya estaría. Por aquí es donde estaban los ballesteros, supongo. Así que no sé, llegaremos a algún momento en el que pueda no tener que claudicar entre lo que quiero jugar y lo que puedo hacer aquí en directo. Porque podremos eso, ¿no? Hacer cosillas rollo jugar a algo como el Lost Odyssey, que siga habiendo interés y que no tenga que preocuparme por esto y la gente simplemente pues me acompañe para ver qué es lo que hay. Pues estaré encantado de ello. No será posible y tendremos que seguir simplemente aquí dándole caña. Y de aquí a X, pues decir, mira, funcionó hasta donde funcionó, me gusta mucho hasta dónde hemos llegado, ojalá. Puta vida. Ojalá seamos capaces de mantener este ritmo simplemente con lo que, con el interés que hay, que tampoco es poco, ¿no? Pues ya veremos a ver qué tal. Con algo de suerte, yo creo que vamos en buen camino. Ya lo dije, o sea, ahora mismo estamos en 800 y pico. Yo lo dije, antes de que termine la primavera del año que viene, antes de que termine la primavera del año que viene, yo... quiero estar en los 1000 y quiero mantenerlos, ser capaz de mantenerlos. Y cuando lo haga, super cosplay de todo, de todo. Super cosplay de Octobo. Oh.
A ver, por favor. Por favor, que soy retrasado de visión espacial. Y no es una coña. Me hicieron pruebas. Me hicieron pruebas y dijeron, oiga, su hijo está bien, tiene muy buena comprensión lectora, lee muy rápido, ta, 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 pero es retrasado de visión espacial. Y yo, ostras, ¿cierto? Sí, de verdad. Así que, please. No sean malos conmigo. Patada. Pero no sé, me seduciría, me haría bastante ilusión decir... Vamos a hacer un análisis del Golden Sun. Lo vamos a estar jugando de tal día y a ver qué tal sale. Y que siga habiendo interés. Está bastante bien eso. Me gustaría. Vale, creo que ha llegado el momento de pegarse esto. Hacer así, hacer así. Hacer así. Hacer así. Ay, por favor. Que no se acerque. Baila, hijo de puta. Madre mía, menos mal que estoy con la red. Que tiene una facilidad pasmosa. Para hacer cosas como esta, como pues estar ahí a distancia. Pero bueno, ya veremos. A ver. Vale, ya está. Ay, pero no puede bajar. Tengo que venir a por... Tengo que venir a por ti, Dios mío de mi vida. Te odio, Ashley. Te puto odio, en serio. A ver. ¡Ay, un señor que viene con la de venir! A ver, mira, vamos a permitir que te haga tremendo suplex. ¿Por qué no funciona el tremendo suplex? ¿Por qué no funciona el tremendo suplex? No te quiero meter un navajazo así, así que date la vuelta, por favor. Verdaderamente vivimos en una S. Muy bien. Joder. No me has dado ni las buenas tardes. Joder, digo yo, voy a matar a los dos que quedan antes de irme a ver qué me dan. Y ni las buenas tardes. Vamos a ver qué baje ese, yo qué sé. Lo mismo tiene 1500 pelas más para mí. Vamos a ver. Los enemigos son infinitos, ¿no? Creo que queda ese y ya está. Juraría que queda ese y ya está. Juraría. ¡Tremendo suplex! A ver. Señorita, atrás. Dame algo. Deja algo, tío. Me cago en tu puto muerto. Vámonos, Ashley. Venga, que tú puedes. ¡Ojo! Lo consiguió. Vámonos. Señor buhonero, hemos llegado al sitio que a mí me gusta. Los putos tapones. Los putos tapones. Perfectísimo. Vale, dentro de poco van a secuestrar a Ashley, cosa que me hace bastante ilusión. Granada de mano. Guardaré aquí la herencia de mis antepasados, que es una granada de mano. De la guerra civil. Dos. Usa esta. A ver, buhonero, te voy a comentar. Vamos a hacer unas mejoras de munición. Porque estaba esperando precisamente para que llegase este momento. Así que, hazme el favor, estimado amigo. Y vamos a trucar. Primero la red para la potencia de fuego. Sí. La cadencia de fuego. Sí. La velocidad de recarga. Sí. Y la capacidad. Sí. Y la capacidad otra vez ya la chetaremos luego.
La escopeta de disturbios. Quiero la velocidad de recarga. Yes. Y la capacidad. Yes. Y la esta, pues la potencia de fuego. Yes. La velocidad de recarga. Yes. Y el lanzaminas, la capacidad. Yes. Perfectísimo. Y todavía me queda dinero, por favor. Bueno, y que tendría que seguir vendiendo esto. Primero, estas mierdas. 15, que parece que no, pero son 2000 peras. Después, ojo, los dardos explosivos, tío, son el dinero, maldita sea. Granada incendiaria y la granada de mano también está bien. La granada de mano la voy a vender. Ya realmente no me hace falta teniendo lanzaminas, así que fuera. Espinelas, una va, lágrimas índigo, van 5, yes, el brazalete de oro, va 1, yes, y en principio con esto vamos, no sé, tocaría otra vez la red para la capacidad, pero no tenemos prisa, o sea, ya vamos viendo cómo se hace, vale, correcto, vamos a colocar aquí un poquito las mierdecillas estas, ojo, tengo bastante munición de... Tengo bastante munición. Time. Bastante munición de unas cosas y de otras. Vale. Vale, el arsenal está bien, vale, correcto. Ahora si te metes aquí, en este lugar, básicamente tienes aquí otro buhonero, Ashley se va a quedar por ahí portándose bien como una niña buena, y cuando hablas con este señor, práctica de tiro, reglas de juego, recibirás premios si consigues más de 1000 puntos, ganarás puntos de bonificación si aciertas a la cabeza. Una diana especial de Salazar podría aparecer si haces blancos... Varios blancos consecutivos. Si alcanzas una diana de Ashley, te restarán puntos. Premios. El premio suele consistir en una chapa de botella cada 1000 puntos. Recibirás chapas especiales tanto si alcanzas todas las dianas de madera, excepto la de Ashley, como si consigues más de 3500 puntos. Premios. Continuación. La primera chapa de premio incluye una base especial de coleccionista. Bonificaciones especiales. Recibirás puntos de bonificación por cada hilera que completes en la base de coleccionista. Hay un total de 4 hileras. Tienes 4 oportunidades de bonificación. Nota. Se pueden ver los coleccionables chapas en llaves y tesoros. Y esto básicamente, pues tú entras... Welcome. Fuego rápido. Te dan esto y esto. Y básicamente, ahora, con estas armas... Entras, comenzar y a correr, ¿sabes? O sea... Me he hecho a tenerla con la culata y ahora volver a tenerla rollo sin es... O sea, mira cómo baila, chaval. Mira cómo baila sin la culata. Acojona. Vale, entonces ahora puedo salir con este señor. Puedo hablar con él. Puedo decirle cambiar armas. Puedo decirle francotirador. Ahora tenemos esto y esto. Podemos volver otra vez a meternos. Podemos volver a hacer otra vez así. Podemos volver a hacer otra vez así. De anuncios. Maldita sea. Ashley, siempre en medio.
maldita sea. Pero bueno, te van dando premios y merecidas de estas. Cada vez que lo haces muy bien, muy bien. Mira, tío, es que no puedo ya jugar sin la red con la culata. No puedo. Por Dios, cómo tiembla esto. Por Dios, cómo tiembla esto. Le parto el son. Bueno, todo esto obviamente no está sirviendo para... O sea, no es que no esté sirviendo para nada. Si hago ahora mismo así y me marcho y le digo al señor, oye, que me voy, terminar juego. Has ganado 6 chapas, has colocado una línea de colección, has conseguido 15.000 peras. Y ahora podría irme a mis llaves tesoros. En llaves tesoros ahora va a estar para siempre lo de las chapas de botella que podemos examinar. Y aquí básicamente pues tenemos los tapones que podemos... darle un tal y poner sonido. ¿Queréis escuchar a Ashley? ¡Leon! 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 ¡Ahora es para siempre! Es precioso. ¡Ay, Eida! ¡Leon, now! ¿Now qué? Cuidado que se va. Uy, mira, con el alzacohetes aquí. No sé yo, Esto es con lo que puedes echar una tarde, realmente. Realmente puedes echar una tarde simplemente haciendo. Vamos a hacer un fuego rápido. Vamos a activar este. Vamos a ver si podemos rellenar una más. Sí, 3.500. ¡Bien! ¡3.550! Maravilloso. Ahora podemos irnos a la mierda, hablar con este señor, decir que termina el juego. ¡Ay! No me ha dado nada más. ¡Oh! Pensaba que me iba a dar más. Pensaba que era dos veces. Bueno, iremos encontrándonoslo más veces. A medida que nos lo encontremos, podremos seguir consiguiendo chapitas. Y cuando conseguimos chapitas, pues, sorpresa. ¡Hostia! ¡Usa el ratón! ¡No lo había pensado! ¡Es verdad! Estamos jugando en PC. Podemos coger el ratón. Y que le follen, muchas gracias, compañero. No lo digo de forma sarcástica, No se me había ocurrido. Soy así de tonto. Muchas gracias. Lo haré para la próxima. Vale, vamos a terminar de coger aquí las mierdas que queden. Tiene que haber un... Creo que hay un tesoro justo en la parte de arriba. Vamos a seguir hacia adelante, van a secuestrar a Ashley. O sea que perfecto, nos libramos de ella un rato. Y podemos pasar a otras cosas. Nos quedan 10 minutos realmente antes de que tengamos que empezar a prepararnos para los Game Awards. O sea que vamos a ir tirando y cuando llegue el momento, pues llegó el momento. Guardamos la partida. Se va a acabar ahora mismo el en el momento en el que terminemos con esto. Así que vamos para allá. ¡Ojo, cuidado! Ojo, cuidado, La mejor escena. La mejor puta escena. Puta vida. Dijeron a las 2:30. ¿A las 2:30? A las 2:30. ¡Ostras! A las 2:30. A las 2:30. Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Oh,
Guardarse. Veces que has muerto 5, puta vida. Ay, yeah. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Es como, ay, oh no, han salido pinchos, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, sí, corre hacia los pinchos. Oh no, han salido pinchos, ¿qué es lo que puedo hacer? Corre hacia más pinchos. Uy, hay aquí un hueco en la pared. Y si me choco con la pared, oh no, me han secuestrado. Y es que una vez que eres gilipollas, niña, o sea, es que no hay otra forma de verlo. Eres muy imbécil, muy, muy, muy imbécil. Dios mío. Tenemos un problema. No contaba con que los Game Awards iban a ser a las 2 de la mañana. Y yo mañana tengo que entregar vídeo, compañeros. Así que no sé si hacer la de no durmamos y hago los Game Awards, termino a las 4 o a las 4 y pico y termino de editar vídeo, que no sería lo más óptimo, o termino de editar vídeo, que al fin y al cabo es lo importante. Así que estoy... Lo que sí que puedo hacer es acompañaros hasta los Game Awards. Podemos rollo estar aquí... Podemos terminar este episodio aquí, hacer un segundo episodio, y después de hacer un segundo episodio, os dejo justo para los Game Awards. Eso sí podemos hacerlo. Eso sí podemos hacerlo. Porque, yo qué sé, me molaba, pero si los va a estar viendo Dayo también, los va a estar viendo Alex, o sea... Creo que tenéis... Tenéis gente para verlo. Tenéis suficiente peña. Que realmente lo mismo luego aguanto. Hasta las 2:30 veo que hay gente y digo, coño, mira, hay tanta gente que no debería de cortar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar aquí el Resident Evil 2 de... ¡Que viene! Vamos a terminar aquí el Resident Evil 2... Se suscribe al bono de Blender, lleva con nosotros 7 meses. Muchas gracias por llevar con nosotros tanto tiempo. Te queremos, compa. Te queremos fuerte. Yo y el chat. ¿A que sí, chat? ¿A que le queréis? Puedo terminar aquí esta parte. Grabamos una segunda parte. Y después de la segunda parte, os dejo para ver los Game Awards. Y ya veré si... Ya veré si quiero seguir o no. ¿Qué os parece la idea? Lince ya jugó el Resident Evil 2 Remake. Yep. Con todos los personajes. Todos. Faltó lo del tofu, pero... En veces ocurre. Dios mío, chaval. I'm dead. A ver, bien está, porque bien está, pero me cago en todo. Vale. Edita en directo, también puede ser una opción. Pero si están los Game Awards, no voy a editar en directo, os dejo a vosotros a lo vuestro y...
y que lo pasen ustedes bien. Me voy a echar solamente una, creo que con una voy bien. Vamos a dejar esta para luego, que parece que va a hacer falta. Y vamos a subir. Os doy algo con cadencia para estos cabrones, para marcar el tiro. O sea que por ahora vamos a quedarnos por aquí. Muy bien, gente, pues nos quedamos por aquí antes de que aparezcan más de estos hijos de puta. Mañana más, y si me da por hacer los Game Awards, resubiré los Game Awards y podréis verlos, y en caso de que no, pues los veis en Dayo's Full Experience o los veis con Alex, que tampoco pasa nada, son gente que lo hace muy bien y que seguro que tiene bastante más peña que yo en el momento de hacerlos. Así que por ahora lo dejamos por aquí y mañana más, pero realmente seguimos ahora mismo, o sea que besos, bye, hasta luego. Alt tabulador, y vamos a aprovechar y hacer un detener la grabación.